ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Hola, ¿qué tal? Yo soy El Piraña en la Calle. Ahora El Piraña en campaña. Regresamos. Las campañas políticas comenzaron. Los candidatos ya iniciaron campañas a gobernador del estado. Presentaron algunas propuestas. Hicieron sus arranques monumentales con sus seguidores. Algunos se reunieron incluso ya con la comunidad educativa del estado, con grupos de determinados sectores. Vamos a ir viendo, analizando poco a poco y cada uno de los casos en particular de los candidatos veracruzanos, sobre todo lo que tiene que ver con los candidatos al gobierno del estado, una vez que los aspirantes al Congreso del Estado pues todavía no arrancan, lo harán hasta dentro de un mes prácticamente. Ellos son solamente 30 días de campaña, mientras que los candidatos a gobernador lo harán en 60 días. Y pues bueno, a revisar sobre todo lo que son las propuestas. Muchas de ellas, como usted ya sabe, serán recicladas, lo mismo de cada vez. Y bueno, esperando sobre todo que esta vez los que llegan sí cumplan lo que prometen, porque como de costumbre, pues de lo prometido solo lo que se acuerdan, y cuando se quieren acordar, justamente cuando hay que pedir votos. Vamos a revisar lo que pasa con estos arranques de campaña y sobre todo analizar con usted lo que dice cada aspirante a la gubernatura de Veracruz. Yo soy El Piraña en la Calle, ahora de nuevo El Piraña en campaña. Quien toque a una mujer sin su consentimiento recibirá todo el castigo del Estado. No habrá impunidad, no habrá simulación y no habrá jamás olvido. Nunca, nunca, jamás. No habrá piedad. Quien lastime a un veracruzano la va a pagar y la va a pagar caro. ¿Solicitar algún tipo de respaldo de seguridad para tu campaña? No, no. La decisión está tomada en todos los eventos y nos vamos a presentar como ciudadanos libres. Que si algo pasa, se lo vamos a dejar totalmente a la voluntad divina. Nosotros vamos a ir a proponer sin nada que ocultar y sin nada por lo cual tengamos que cuidarnos las espaldas. Gracias. Muy estimados amigos, quisimos iniciar esta campaña política con un compromiso de limpieza, de transparencia y de honestidad con el pueblo de Veracruz, pero también con un compromiso de justicia. Veracruz reclama justicia. En el lugar donde uno platique con la gente, al lugar donde vaya, sea el municipio que sea, el reclamo de todos es por justicia. Y el reclamo de todos es porque se haga justicia en la persona de quienes llevaron a Veracruz al desastre. Para pedirle su apoyo y su voto el 5 de junio. Soy Juan Buenatorio, candidato independiente al gobierno de Veracruz. Con el apoyo de ustedes, vamos a llegar como ciudadanos al gobierno de Veracruz. Y con eso vamos a empezar a transformar esta realidad que no nos gusta. Yo creo que ustedes tampoco. Tenemos que hacer para todo el mundo. Que el gobierno sirva para atender el desarrollo de las personas y no los intereses de los que están alrededor de los partidos. Siempre la política tiene un lado bueno. Gracias, muchas gracias. Nos opusimos a que se hiciera una elección para 2 años por 2 razones. Primera, porque los partidos tradicionales siguen gastando de manera demencial en campañas dinero público, porque si fuera de su bolsa no les alcanzaría. Ahora resulta que las campañas de diputados cuestan hasta 100 millones de pesos en el área urbana. Eso es un insulto.
y dos, porque 2 años no son suficientes para desarrollar las acciones de gobierno, dada la crisis que vive Veracruz. Sin embargo, las condiciones están dadas y hay que entrarle al toro. El siguiente gobierno... Tenemos que impulsar las instituciones para que sean las instituciones las que lleven el buen gobierno. ¿Dónde quedó la reserva técnica que empezó a llevarse Fidel? ¿Dónde quedó el dinero? Como dónde quedó el dinero de la universidad. Es que cuando caen, los funcionarios caen en la corrupción demencial, no ven, les pasa como...